Yo quería retomar tal vez la idea que comentaba Sergio de esa idea latente de fondo, ¿no? De que se va como alejando, hay una especie de gradación en el poema, pienso, y creo que sería bonito que esa idea músico-teatral abrazara al poema, ¿no? Entonces, quizá empezando por lo más general, es decir, la idea escénica, o en este caso con Marta también, me gustaría que de alguna manera se sintiera, se experimentara la idea de fondo, es decir, un susurrado, así como marcando casi solo las Sí, eses, ¿no? bien. Y hacemos así bloques respecto a lo que tú, ¿no? Podemos hacerlo, sí. Bueno, empezamos, ¿no? Y luego Empezamos si y vamos, acaso. Sí. vamos perfilando. Solo leemos este verso de momento, ¿no? Así escuchas las cosas de tu vida, como el maullido de un gato al fondo del jardín. Te despiertas de madrugada y oyes al fondo, muy al fondo, ese remoto maullido de gato recién nacido. Y un verano, y luego otro y otro más, hasta llegar a esta noche, al fondo del jardín, al fondo. ¿Te acuerdas de la grabación de Monteverdi? Sí. Es como, bueno, ellos agitan la garganta, ¿no? Como... Dependiendo el ritmo que quieras. Bueno, es lo más rápido posible. Diferente. Yo creo que por lo que sé son como golpes de garganta muy, 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 muy Sí, es rápidos. muy la glotis, como Sí, muy claro, gloteado, exacto. ¿no? Ja, 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 ja.